La Fiscalía del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur esperaría que dentro de este primer cuatrimestre de 2024 se señale fecha para el debate por el caso de homicidio de 6 personas dentro de una finca en Llano Bonito de Buenos Aires, que se produjo en octubre de 2021. Yo diría, estamos en enero, yo no esperaría que ya por pasado el expediente por parte de Buenos Aires al Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón, y sobre todo tomando en cuenta que el 27 de enero hay que pedir la prórroga al Tribunal de Apelación de Cartago, todo lo demás, yo esperaría que a más tardar mes, 2 meses estén señalando ese debate, de acuerdo con todo el campo que tenga en la agenda el tribunal, pero que sobre todo tienen que darle especial prioridad al tema de las personas que se encuentran detenidas. 5 costarricenses y un extranjero fueron las víctimas de un hecho que dio la vuelta al mundo. César Quesada, Alina Villarevia, Susan Zúñiga, Daniel Quesada, Willy Borbón y el estadounidense Stephen Sandusky. El miércoles pasado se realizó la audiencia preliminar, las partes de la defensa presentó sus alegatos, actividades procesales defectuosas, se opuso a la acusación, solicitó sobreseimiento, sin embargo el juzgado penal de Buenos Aires tomó la decisión de elevar el asunto a juicio y estaríamos esperando que en los próximos días se haga el señalamiento, debido a que como son personas detenidas, y es un asunto que ha movido mucho a la opinión pública, pues el Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón próximamente va a señalar dándole prioridad en agenda, y de todas maneras es importante resaltar que este tribunal, siendo una excepción a nivel nacional, prácticamente no tiene mora judicial, ¿verdad? Entonces van bastante al día con el tema de la agenda, y entonces eso todavía posibilita más que el señalamiento se haga próximamente. En julio de 2022, después de varios meses de investigación, se realizó un trabajo judicial que deparó la detención de los 2 sospechosos en este caso y que descuentan en este momento prisión preventiva. El asunto se determinó que es de tramitación compleja, que es muy importante para el Ministerio Público porque los plazos se amplían, los plazos ordinarios. Por ejemplo, ahora el 27 de enero vence el plazo de la prisión preventiva ordinaria, y nos queda año y medio más para que el Tribunal de Apelación, analizando todos los elementos que ya tenemos, pues amplíe la prisión preventiva. La investigación en este homicidio múltiple fue compleja. Aquí hubo mucha prueba criminalística, logramos cerrar en ese sentido, producto de todo el proceso probatorio, acreditar que hay 2 responsables, que son las 2 personas que hemos venido señalando, que desde el momento en que se descubrió que efectivamente esas personas fueron 2 de las que participaron, al menos esas personas han estado detenidas. Se trabajó la formulación de la acusación porque el asunto es bastante complejo en el sentido de que eran 6 víctimas, la dinámica de los hechos, ¿verdad? Sobre todo porque nos encontramos un escenario atroz, ¿verdad? Como es de conocimiento de ya los escuchas, los televidentes, esas personas fueron no solamente masacradas, sino que algunas fueron quemadas, ¿verdad? Entonces, todo con el afán de perder evidencia, pero sin embargo, gracias a la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público, dirigiendo a la Policía Judicial, no solamente en la parte de investigación o el Departamento de Investigación del OIJ, sino que estuvieron involucrados también los otros 2 departamentos, que son laboratorios forenses, ¿verdad? Y todo lo que es medicina legal, ¿verdad? Y aquí, importantísimo todo el análisis balístico con relación al tema de las armas que fueron decomisadas, e igualmente algunos otros indicios que dieron cuenta sobre las pertenencias del occiso, ¿verdad? Que dio al traste con que efectivamente uno de los móviles más importantes era el tema del robo, ¿verdad? Se está acusando un homicidio criminis causa, que eso significa que para asegurarse el robo y para no ser descubiertos, aparte que había un elemento de venganza de al menos uno de los imputados en contra del extranjero, ¿verdad? De la víctima extranjera,
ahí también hubo un poco de venganza, pero básicamente las otras cinco personas sí se logró determinar en la investigación que estuvieron en el momento que no debieron de haber estado en el lugar. Eran invitados del señor. El señor, en principio, de acuerdo con lo que reflejó la investigación, él sale a recibirlos porque él vive en un lugar bastante de difícil acceso, o un lugar alejado, y eso aprovechan los sujetos para ingresar y posterior a eso, cuando él regresa, ¿verdad?, que no lo esperaban, es que se da todas las acciones de acuerdo con todo lo que ha venido reflejando la investigación. En la Fiscalía están atentos a la programación del juicio en este caso y alistan el trabajo que van a desarrollar dentro de este debate. Y lo que nos faltaría es solamente el señalamiento para el debate. El Ministerio Público está preparando, posiblemente a ese juicio van a ir dos fiscales, ¿verdad? Tomando en cuenta que la complejidad del caso y todo lo demás, y sobre todo para poder manejar sobre todo la prueba indiciaria, que es mucho, y la prueba criminalística, ¿verdad?, que es importante para estos casos. El crimen de Llano Bonito fue el 17 de octubre de 2021.